Al instante, las noticias que acontecen en los cinco continentes, el área, el mundo, al instante. Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia sea de tu agrado, te cuidará la prudencia y la inteligencia te resguardará, librándote del mal camino y de los hombres malos. Proverbios 2, 10, 12. Jueves 17 de enero del 2019. Buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, Bolívar. Buenos días a todos los amigos
que ya es una costumbre escuchar a Eco Dios por radio. Estamos en la mayor disposición de servirle la noticia con la verdad y para la verdad. Adelante, Bolívar. Bien, de entrada entonces saludando a Julio Vázquez, que ya está ahí, excelente Julio, gracias por estar ahí, maestro de la comunicación neoyorquina. Juana Tejada, amor, gracias por acompañarnos tempranito en la mañana. Diana Torres, gracias Diana. Feliz jueves, espero Puerto Rico esté bien. Buenos días, bendiciones a Clara Caraballo, gracias Clarita por estar ahí. Desde allá, desde el fondo de Nuevo México. Paula Delgado Martínez, buenos días Paula, atenta a la información. Paula nos sintoniza en el mismo México. Gracias, muchas gracias. Feliz día para todos con la bendición de nuestro Señor, dice Diana Torres. Teresa López, gracias Teresa. Paula Delgado Martínez, ya la saludé a Paula. Wilda Basilis, gracias. Y Arturo Alonso, que también hace su entrada. Gracias a todos. Recordarles que si nos comparten, podemos llegar a muchas personas. Varias noticias sobre el tablero, varios audios también. La principal noticia que rueda en estas horas en materia de titulares, las principales noticias en materia de titulares en el plano internacional. Un herido por una explosión accidental en la Universidad de Lyon, en Francia. Alguien dice que locura, se inyectó su propio semen para tratar el dolor de espalda. Oiga eso, una joven de 16 años intentó tener intimidad en grupo y quedó mal. Cierre del gobierno de Estados Unidos afecta a los funcionarios y presiona a los políticos. Se le va de la mano todo el concepto de poder a los políticos de uno y de otro lado. Y comienza ya la gente a sentir la miseria, sobre todo en las oficinas que dan los cupones de alimentos. Se están viendo ya largas filas de personas que no le han llegado los cupones. May mantiene conversaciones con diputados para desbloquear el Brexit. Ese otro lío que está feo. Gobierno colombiano pide a ELN decisión con miras a retomar diálogo de paz. Unión Europea analiza aplazar la fecha del Brexit para el año 2020 debido a la falta de acuerdo. Falsa edición de Washington Post informando renuncia de Trump causó controversia en Estados Unidos. Gobierno de Honduras retiene a 354 migrantes de una caravana que pretendía ir rumbo a Estados Unidos. YouTube endurece su política contra bromas peligrosas tras fenómenos virales. Y no solamente lo endurece en el aspecto de las bromas, sino que YouTube trae una serie de cambios que en nada van a favorecer al colectivo que transmitimos a través de ello. ¿Qué en Dominicana, David, este jueves? Bueno, en Dominicana se mantiene caliente el aspecto de la política partidarista. Hay un enfrentamiento ya, de hecho, y por derecho, según alegan ellos, entre la gente que sigue al presidente Danilo Medina Sánchez y su opositor a lo interno, el licenciado o doctor Leonel Fernández Reina. Hay una confrontación, ya se habla de un rompimiento total, porque la propuesta que le hiciera el presidente Danilo Medina o su grupo político a la gente de Leonel Fernández no llenó la perspectiva. Ellos le devuelven la misma pelota a Danilo y ahí está prácticamente el impasse. Posiblemente ese rompimiento podría crear grandes dificultades en el partido gobernante y poner en riesgo inclusive la permanencia en el poder del Partido de Liberación Dominicana. Pero ya es un análisis que lo haríamos próximamente.
o cuando se avecinen más los acontecimientos ya de carácter proselitista y de carácter eminentemente electorero. Por otra parte, Antes de que analice la otra parte, ese lío del PLD, todo va a depender de los mellizos, Miguel Vargas y Hipólito, que son aliados, nos venden la imagen de que son contrarios, pero realmente son columnas del gobierno. Hipólito y Miguel van a sostener a Danilo como de lugar ahí, perjudicando a Leonel, que anda despistado hace tiempo y con un grupo de gente sin seso. Dale a la otra parte. No, sí, argumentando un poquito sobre eso, es una realidad. Danilo tiene una comunicación permanente con el sector de Hipólito Mejía. Inclusive aquí se rumora que parte de los familiares del señor Hipólito Mejía han sido beneficiados en asuntos de importaciones y exportaciones, de cuestiones que tienen que ver con la alimento, a la ganadería, a la avicultura, porcicultura y cosas de esas. Y que inclusive el ministro de Agricultura responde a los intereses políticos de Hipólito Mejía. Y para nadie es un secreto la actitud siempre que ha asumido el principal dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el señor Miguel Vargas Maldonado, quien es el ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, que hay un amarre total por parte de esos dos personajes de la política nacional que lo mantienen, vuelvo y reitero, amarrado al sector que está en el poder, es decir, al grupo de Danilo Medina. En un proyecto ya electorero de elecciones, lo más probable que esta gente se inclinen hacia la posición que sustente el PLD, encabezando la boleta electoral el actual presidente de la República. Es que la reelección tiene sustentada su esperanza y su accionar en esos dos personajes que acabamos de señalar. Es tan firme eso que tú estás diciendo, que la señal más sólida que se ha mandado en las últimas horas es la presencia en el palacio de el Mayimbe Anthony Santos, que es un hombre directo de Hipólito Mejía. Sí, sí. Que para mí fue un grave error que cometió ese muchacho, ese artista. No, lo mandaron. Lo mandaron. Lo mandaron. ¿Cómo van a poner en riesgo su liderazgo en amplios sectores de la población que lo ven como un ídolo en el arte del canto, de la música? Entonces comprometerse desde el punto de vista político, partidarista, eso crea grandes dificultades. Eso es parte del juego. Antes de continuar con los análisis, vamos a dar un viaje a Brasil. El presidente Bolsonaro de Brasil firmó un decreto que busca revertir la ley de desarme del 2003. Deberá ser ratificado por el Congreso. Este es el informe que nos envían los colegas brasileños. Para garantizar el legítimo derecho de defensa, como presidente voy a usar este arma. Fiel a su estilo provocador, Jair Bolsonaro rubricaba así el decreto que facilita la posesión de armas de fuego, una de sus principales promesas durante la campaña electoral. El líder ultraderechista y excapitán del ejército defendió su decisión aludiendo al referendo de 2005. Aquel año, el 63% de los brasileños se pronunciaron en contra de la prohibición al comercio de armas. Sin embargo, ningún gobierno había respaldado la petición hasta ahora. Aunque el actual decreto relaja los requisitos y amplía el universo de potenciales compradores de armamento, su uso sigue siendo limitado para la mayoría de civiles. Pero en un país donde las armas de fuego causan unas 40.000 muertes al año, los activistas advierten de consecuencias futuras. Uso de arma. El uso de las armas está muy metido en la cabeza de la gente. La gente sueña con ellas. Está en el día a día, no es algo extraordinario. Aumentar el número de armas en una sociedad y en un ambiente como este no es bueno. Va a causar daño y aumentará la violencia. El nuevo decreto busca revertir la ley de desarme de 2003, ratificada por el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Tiene carácter temporal, ya que expirará a menos que sea ratificado por el Congreso en un plazo de 3 meses.
Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés y podemos estar más lejos si usted nos ayuda compartiendo esta emisión de El Mundo al Instante. Detienen a un puertorriqueño por amenazar de muerte a Donald Trump. Un puertorriqueño identificado como Mictoel Cruz Ruiz fue arrestado por autoridades federales en la isla caribeña por amenazar con matar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informaron fuentes judiciales. Según explicó en un comunicado de prensa la jefa de la Fiscalía Federal de la isla, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, el pasado 12 de enero, Cruz Ruiz, quien fue detenido el martes, llamó al Centro de Operaciones de Amenaza Nacional del FBI y amenazó con matar a Trump y destruir las ciudades de Newark, Boston, Colorado y la Casa Blanca. Muy pronto, Cruz Ruiz justificó la amenaza en venganza por los actos que realiza los Estados Unidos a los ciudadanos de Pakistán, India e Irán. ¿Qué le parece, doctor Bacase? Otro loco en el camino. Imagínate, pero no, eso no se merece ningún tipo de comentario, Bolívar, porque eso tiene todos los ribetes de un muchacho que tiene problemas mentales, porque es el simple hecho de llamar a esa estación del FBI para hacer ese pronunciamiento. Ya con eso, ahí mismo se está incriminando, y cuando se venga a hacer las investigaciones del lugar, seguro que un psiquiatra va a determinar, este muchacho está loco. A propósito de Puerto Rico, hubo protestas de sindicalistas en Puerto Rico. Desde allí, el informe con nuestro hermano y colega Luis Díaz. Adelante, Luis. Varias organizaciones de pensionados del gobierno efectuaron una manifestación en grande frente al Tribunal Superior Federal, donde se proclamó participación de gestar ante la jueza. Una fuerza llamada de sindicalistas se paró frente al tribunal a la jueza Laura Taylor Swan para objetar oficialmente el acuerdo de COFINA, que es la acreedora de los bonistas a la deuda millonaria. Así se varía un plan alterno para el plan de retiro de los jubilados. Eso se efectuó en la mañana. La jueza no dio su resultado hoy frente a una de las representantes de los pensionados. Presentó a la jueza una propuesta que consistía en que no se tocaran las pensiones de al menos $3,000 y que se cree un fideicomiso, disimulando así el nuevo sistema de retiro. Asimismo, plantearon que si tirá una avalancha de jubilados terminando en indigencia por los recortes proyectados a los pensionados, aunque el acuerdo apunta a que fue una sencilla 25% nada más de los jubilados, ese 25% traería un desajuste en la familia, que no tendrían cómo pagar la renta, el teléfono, la luz y, en fin, todas sus obligaciones para subsistir en este acuerdo que duraría hasta más de 40 años y nunca se podría tener fin de pagar esa deuda impagable millonaria. Así que así está el pueblo volteado aquí en Puerto Rico. Desde Guayanilla, Luis Díaz para Eco News. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. En línea tenemos a Ginger Martínez Betancourt. Gracias, Ginger, por estar ahí. A Luis Díaz, que también se integra, acabamos de escuchar un reportaje de Luis desde Puerto Rico. A Jackie Luna, gracias. Mildred Guzmán y Jay Bautista, gracias por estar ahí. Magali Santil, Mildred Guzmán, buenos días a todos. Jackie Luna, buenos días para todos. Mi Dios le dé un día bendecido, gracias. Dani Rosado, gracias.
Ruth Ventura, gracias. Víctor Mata, querido hermano, gracias por estar ahí. Y Natalio Martínez, gracias. Recuérdense compartir esta emisión para que lleguemos a más personas. En el día de ayer, en la noche de ayer, di una noticia que tiene que ver con la salud del poeta Frank Adolfo. Frank Adolfo ha sido sometido acá en uno de los hospitales de Nueva York a una operación por un problema cerebral, y los médicos determinaron que tenía un tumor cerebral benigno. Está interno, está recuperándose, está fuera de peligro, y fue una noticia que copó la atención rápidamente cuando la hicimos pública anoche, de la mayoría de figuras del medio y el empresariado aquí en Nueva York, porque Justo Luperón, Frank Adolfo, es una de las piezas de mayor relevancia dentro de la dominicanidad y del mundo hispano. Esperamos que Frank se restablezca lo antes posible y pueda integrarse. De igual manera, felicitar la mejoría rápida de Manuel Ruiz, que gracias a Dios fue intervenido para trasplantarle un riñón, que finalmente apareció, y Manuel ya fue dado de alta, está en su casa, y ayer o antes de ayer Univisión se hizo eco del estado de salud de Manuel, de quien estamos muy atentos de lo que está pasando. Variando esa información, Venezuela denuncia ante el secretario general de la ONU injerencia de Estados Unidos contra la soberanía. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo este miércoles una reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, para denunciar la injerencia del gobierno de los Estados Unidos sobre la soberanía de Venezuela. La información la dio a conocer la Cancillería venezolana en su cuenta de Twitter. Luego del encuentro, Arreaza agradeció a Guterres por haberlo recibido y profundizar la agenda de trabajo sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda del 2030. Venezuela sigue sobre el tapete, sigue caliente. No es un secreto para nadie lo que allí está pasando. Me gustaría, David, tu opinión. ¿Qué tú crees que puede pasar con relación a este tipo de encuentro donde desesperadamente el gobierno acorralado pues está buscando cómo zafarse del ruedo que le tienen, que es prácticamente una soga sobre su cuello? Adelante. Sí, Bolívar, en primer lugar, no hay esta injerencia por parte de los Estados Unidos. No puede ser excluyente en ese aspecto, porque si bien es cierto, las Naciones Unidas y la misma Organización de Estados Americanos es la que han hecho su planteamiento de que debe salir pacíficamente del poder el señor Maduro. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué acusar a Estados Unidos de injerencia cuando realmente es toda una comunidad americana y el mismo pueblo venezolano que está solicitando, exigiendo ya una salida a esta situación que pone en peligro la paz en el hemisferio, que pone en peligro la estabilidad de la democracia que debe de reinar en todos estos entornos? Es decir, que yo creo que eso forma parte del mismo pataleo del señor Maduro o del gobierno de Maduro, que está en una situación muy difícil y que en cualquier momento podría haber una salida, inclusive hasta violenta, porque están son tan torcidos que no quieren admitir que la comunidad internacional lo rechaza y que el mismo pueblo venezolano quiere una salida ya inmediata, porque no resiste tanta miseria, tanta hambre, tanta desesperación y tanta criminalidad. Esa es mi breve opinión. A propósito de Venezuela, escuchemos al vicepresidente de Estados Unidos, que reconoció el valor de la Asamblea Nacional Venezolana y ratificó el apoyo del gobierno de Estados Unidos a la misma y a su presidente. Este es el informe
que sobre la postura del gobierno de Estados Unidos se expone aquí en el mundo al instante. El vicepresidente dijo que el objetivo de Estados Unidos y todas las naciones amantes de la libertad es restaurar la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas y terminar con la crisis humanitaria y económica sin precedentes en ese país petrolero. El vicepresidente Pence alentó al señor Guaidó a construir la unidad entre los grupos políticos y prometió el apoyo permanente de Estados Unidos hasta que se restablezca la democracia en la nación suramericana. La llamada telefónica del vicepresidente Pence a Guaidó sucedió el mismo día en que el vicepresidente y el director de la USAID, Mark Green, se reunieron en la residencia de la embajada estadounidense en Perú con líderes opositores al régimen de Maduro, entre ellos el exalcalde Antonio Ledesma, Carlos Vecchio de Voluntad Popular y el también exalcalde David Smolansky. Y también el exalcalde Ledesma, a través de su cuenta de Twitter, publicó un video en el que expresó: Venezuela no olvida a sus héroes, a un año de la masacre del Junquito, donde fueron asesinados Oscar Pérez y otros 6 venezolanos. En el pleno de la Cámara Alta, el senador cubano-americano Marco Rubio pronunció declaraciones instando a la administración del presidente Trump a apoyar al gobierno provisional de Venezuela después de la juramentación ilegal de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, que Estados Unidos y otras naciones han condenado. Y a pesar de nuestros agudos desacuerdos, a pesar de nuestros argumentos, a pesar de lo que aparentemente muchos en el país y el mundo ven como un signo de división y debilidad, los resultados pueden no ser algo que apoyemos, o quizás sea. Pero recordemos que en su núcleo, la razón por la que esto está sucediendo es porque todos los involucrados, sin importar cuánto parezcan disgustarse unos con otros o cuánto estén en desacuerdo, están dispuestos a vivir dentro de la ley de la Constitución de los Estados Unidos de América. En su reunión con los exalcaldes, el vicepresidente Pence dijo que la simple verdad es que Nicolás Maduro ha convertido la democracia venezolana en dictadura y los líderes reunidos por aquí saben eso, han vivido eso y lucharon contra eso. Sus acciones han resultado en una ola de corrupción, crimen y miseria para el pueblo de Venezuela. Bien, ahí está la realidad presentada por el gobierno de Estados Unidos. ¡Ey, ey! ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo. ¿Dejarías a tu hija menor navegar sola en el profundo mar? Pues claro que no, sería muy peligroso. ¿Y por qué la dejas navegar sola en el Internet? Conviértete en el salvavidas de tus hijos. Sé precavido con el Internet. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Hay amenaza de aumento de los tokens aquí en los trenes de Nueva York. A ese problema le ha salido al frente el condado más pobre de New York, que se opone rotundamente al alza del subway. La nota dice que un mes y medio después de que la Autoridad Metropolitana de Transporte en TIA comenzara una serie de audiencia pública para conocer la opinión de los usuarios sobre los planes para salvar el sistema, que incluye un alza en las tarifas a partir de marzo, el presidente del Bronx, Rubén Díaz Jr., encabezó este miércoles una demostración en rechazo de la propuesta. El líder político se declaró oficialmente en contra de los posibles aumentos de las tarifas de la MetroCard durante una rueda de prensa realizada a las afueras de la estación de la calle 149 y Grand Concourse, una de los centros de tránsito más concurridos del condado de La Salsa. La MTA presentó 2 propuestas de alza de la tarifa del transporte público y, aunque no ha dicho cuándo se tomará una decisión, se espera que la votación final se realice este mes. La MTA está agregando una mayor carga para los neoyorquinos, nuestros residentes de la clase trabajadora, al subir las tarifas en el transporte público, dijo Díaz Jr., agregando que continuamos pagando cada vez más por cada vez menos servicio. El Bronx es el condado más pobre de la Gran Manzana, donde, de acuerdo con un reporte del Contralor Estatal, el ingreso medio por hogar fue de $37,500 en 2016,
mucho más bajo que otras zonas del área triestatal. Además, la tasa de pobreza de los hogares llega casi al 29%, con un preocupante nivel de pobreza infantil de más del 40%, siendo ambos porcentajes mucho más alto que el resto de la ciudad. Apoyamos en todo lo que vale la postura del presidente del condado del Bronx, Rubén Díaz Jr., y también del concejal Rubén Díaz Sr. Realmente lo que la NTA está haciendo es un abuso, un servicio malo, muy malo el servicio de los trenes últimamente, extremadamente pésimo. Entonces todo eso cae dentro del renglón del oportunismo y del seguir estrangulando a la comunidad a como dé lugar. Yo creo que todos debemos aunar esfuerzos en función de lo que ha planteado el presidente del condado del Bronx, y demostrarle a la NTA y a ese sindicato, demostrarle que no pueden seguir antojadizamente haciendo lo que le viene en gana, porque más que hacernos bien, lo que nos está haciendo es mal. No hay seguridad en los trenes, los fines de semana no hay manera de que usted llegue a tiempo a ningún lugar si no sale de su casa una o dos horas antes. A veces los buses se retrasan. En el Bronx la situación es caótica. En parte de Queens es caótica. En Manhattan ni hablar. En el Alto Manhattan, o sea, en los guetos. ¿Y qué decir de Brooklyn? Entonces, creo que sí, que en esta oportunidad el presidente del Boro tiene toda la razón y tiene todo nuestro respaldo. Bien, quiero agradecer la presencia de Milenita Altagracia Ruiz, de Jacqueline de Luna, Bolívar Almonte, Juan Lubriel, gracias Juan, Luz J. Martínez, gracias Luz, a Luis Cruz, gracias por estar ahí, Máximo Padilla que se integra, Pilar Santos que se integra, Jay Bautista que también se integra, ¿qué es lo que dice aquí? Dice aquí Jay Bautista: Boli, perdona que me salga del tema, pero ayer fue que me enteré que la legendaria escuela Juan Crisóstomo Estrella, patrimonio del pueblo mocano y del pueblo arriba, había sido trasladada al barrio Las Flores, dando fin a épocas doradas y los recuerdos de muchas generaciones. No sé de quién fue la idea de ese cambio. Lo que sí lograron fue que el pueblo arriba perdiera ese ícono, y me llegan a la mente algunos de esos grandes profesores que pasaron por ahí, como fueron Josefina Serrata, que en paz descanse, el profesor Patón, de carácter fuerte, igual que la maestra Amantina, Tana, Gracita Morel y muchos más. Ahí quedarán para siempre nuestros recuerdos. David, ¿qué es lo que pasa con la Juan Crisóstomo Estrella? Bueno, el edificio ya no lleva el nombre. El edificio que aloja a miles de estudiantes ya no lleva el nombre de el ilustre Juan Crisóstomo Estrella. Tú sabes que ese nombre surge a raíz de desaparecer la Escuela República del Ecuador en el 1956. Aquella escuela que estaba ubicada en la calle Colón, en la parte baja de la ciudad, y fue trasladada, esa escuela fue trasladada entonces a un majestuoso edificio que Rafael Leonidas Trujillo Molina levantó en la parte alta de la ciudad de Moca, y le llamó desde el mismo instante en que se inauguró esa edificación, le llamó Escuela Profesor Juan Crisóstomo Estrella. Entonces toda esa generación del 56 a la fecha, mantuvo en alto ese nombre, glorioso nombre, gran educador, un ícono del magisterio en la provincia de Payá y en la República Dominicana. Sin consultar al pueblo de Moca, sin consultar a la comunidad educativa de la parte alta de la ciudad, los señores del gobierno
principalmente de lo del Ministerio de Educación, aparecen entonces trasladando el nombre del ilustre Juan Crisóstomo Estrella a la comunidad de Las Flores, un poco distante de donde está la edificación original, es decir, la edificación pionera. Esto ha creado revuelo en diversos sectores de la comunidad. Inclusive se habla ya de constituir una especie de comité ampliado de ex profesores y alumnos y ex alumnos para exigirle definitivamente que esa pero ¿De quién sale la idea de cambiarle el nombre a, digo, cuando yo estuve en Santo Domingo en junio, yo vi que estaban haciendo arreglos ahí. De hecho, el gobernador Diloneo Valle, en una reunión que sostuvimos en la casa de mis padres, me planteaba de la reconstrucción de la Juan Crisóstomo. Pero ¿de quién sale la idea de cambiarle el nombre a la escuela? Bueno, la remoción, remodelar, crear otras edificaciones dentro del mismo territorio donde está el edificio madre, ya es otra cosa. Pero de que el nombre debe de mantenerse, porque ya es un hecho histórico, eso forma parte de la memoria histórica de nuestro pueblo, que hay que respetarla. Y eso surge, parece, de algunos canchanchanes ligados a estas cosas que le llaman el 0606, al Departamento de Educación 0606, y le vendieron esa idea al ministro de Educación. Y el ministro de Educación, sin hacer la consulta a la comunidad educativa de la parte alta de la ciudad, bueno, por resolución, dio a conocer que ya ese nombre no existía para esa edificación, sino que se le iba a poner ese nombre a otra edificación nueva que hicieron en Las Flores. Y a esta, en sustitución de él, le pusieron el Ario Peña de las Rosas, pero, que era el nombre que llevaba el liceo de la casa. Sí. Sí. Pero ¿y por qué no le ponen a la... Bueno, que no vale, estos PLDistas, uno no vale opinar. A veces lo que uno dice es paja para el ingenio, porque ellos son amos, dueños y señores, y como es una dictadura ilustrada. ¿Tú entiendes? Pero ¿y por qué a la escuela de la... pensando así como loco, de Las Flores, no le ponen Julio Jaime Julia y dejan eso tal como están? ¿Por qué buscarse un problema? Yo creo que ahí... Amarante Baré, que después del chichón que le salió en Nueva York no ha vuelto a sonar, el mismo gobernador Diloneo Valles, el alcalde de la ciudad, qué sé yo, una serie de figuras, don Mario Cáceres, lástima que Rubén y Pilo no estén vivos, ¿por qué ellos no hacen un esfuerzo y le hacen ver al ciudadano ministro de Educación el error que puede cometer? ¿Por qué? Hay la mayoría de profesionales de la parte alta pasamos por la Juan Crisóstomo Estrella. Ahí está el trabajo de doña Mercedes, ahí está el trabajo de doña Esperanza, de Tana, de Charo, de doña Cucuta, de Milín, de Pedro Almanzar, del mismo Patón que menciona Jay. ¿Y cuántas profesoras y cuántos profesores tuvimos nosotros ahí? Del capitán Rodríguez, me recuerdo como ahora, de José Pérez, Román Roque, Ramiro Guzmán, que han sido leyenda y eso llena un patrimonio. ¿Cuántos profesionales? Tomás Hernández Alberto pasó por ahí. ¿Cuántos muchachos? Papi, el de Lolita, que fue una de las piezas más importantes, André Bautista, pasó por ahí, que son la gente que deben tomar la batalla. Tú mismo, David, Rafael, qué sé yo, creo que papá fue estudiante de ahí, yo hice mi primaria y mi intermedia ahí también, y la mayoría, Franklin Caputo, Chanchi Pérez, todo, bueno, entonces, ¿cuál es la razón de cambiarle nombre a una cuestión que ha venido de generación en generación? Buscarse un problema, crearle más vaina a este gobiernito de mierda que tiene la República Dominicana. Yo creo que el gobernador debe anotarse. ¿Tú lo has dicho, Bolívar? Debe anotarse el gobernador. Es una franca violación a la memoria histórica. Y nosotros hemos decidido constituir un comité ampliado. Y vamos
en el transcurso de la próxima semana a crear una comisión que vaya directamente al Ministerio de Educación como primer paso. Luego llamaremos entonces a una asamblea a la comunidad. Yo me ofrezco como vocero internacional de ese caso. Y en mi condición de ser vecino de la Juan Crisóstomo Estrella, con toda la mala fe que pueda tener mi cabeza adentro, con toda la mala fe, a ver si la comadre del compadre ahí asume su rol y ayuda. Es una gran oportunidad para que limpie aspereza con el compadre. Y le hago el reto a la comadre del compadre. Y al compadre también le hago el reto. A ver, Baré, si podemos quitarte el chichón con hielo. Bien, rodamos de República Dominicana y pasamos a por allá, por el Medio Oriente, por donde se cuecen las habas. Ataques de Israel en Siria eclipsaron el operativo Escudo del Norte para acabar con los túneles de Hezbollah. Los ataques de Israel en Siria eclipsaron el final de la operación Escudo del Norte, abierta el 4 de diciembre para acabar con los túneles de ataque cavados por la milicia chií-libanesa Hezbollah. Tras informar del hallazgo de un nuevo túnel, el sexto desde el inicio de la operación, el portavoz del ejército declaró que según las evaluaciones no hay más túneles transfronterizos y anunció el final de los trabajos en esta parte tan sensible del país. El último pasadizo está cavado a 55 metros bajo tierra y es el más largo y el más completo de los descubiertos. El jefe de la Seguridad General libanesa, el general Abbas Ibrahim, declaró que los túneles son de hace años. Los cascos azules de ONU desplegados en el Líbano confirmaron que al menos dos de los túneles encontrados cruzan la llamada línea azul y constituyen una grave violación de la soberanía de Israel y la resolución 1701 de la ONU, que prohíbe la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no ha hecho ningún comentario en público al respecto de este operativo, lo que los expertos achacan al deterioro de su salud. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bueno, ya oíste la nota, David. ¿Cuál es tu parecer? Bueno, la situación se torna cada día más candente en esa zona del Medio Oriente. La situación es que Mohamed Abbas, quien asumiera la presidencia del mayor grupo de Estados miembros de la ONU y que es el presidente de la autoridad palestina, debe de asumir también una posición loable ante esta crisis que se ha generado en todo ese litoral por ahí. Si bien es cierto que hay una confrontación ya prácticamente directa entre Israel y Siria, y con la amenaza de los iraníes de contraatacar al pueblo de Israel o al ejército de Israel, por otro lado están los palestinos lanzando misiles, lanzando cohetes y cosas de esas, y en una guerra permanente contra todos estos que están cerca de la franja que separa a Israel de Palestina. Eso va a crear grandes dificultades. Va a crear grandes dificultades porque se ven envueltos ya varios países, y los Estados Unidos han pretendido últimamente, la declaración que ha dado el presidente Trump, sacar la tropa norteamericana del territorio sirio. Y esto ha creado también otras perspectivas y algunos rechazos por parte de los políticos de Israel que tienen que ver con la situación de confrontaciones que se dan en esta área del Medio Oriente. Yo creo que esto forma parte, Bolívar, de la gran crisis que se da en el orden del expansionismo, en el orden de la política y en el orden de las actitudes de carácter militares y terrorista, por otro lado. Bien. Bien, con nosotros en la línea, José Peinoa, el príncipe Peinoa,
Tengo que afinar un poco con el príncipe porque necesito que entre a al ruedo. Ya lo llamaré más tarde. Vi que llamó mientras tú hablabas y no le pude tomar la llamada. Gracias a Lindo Burgos, que también está ahí. Jackie Luna, qué pena, le cambien el nombre a mi escuela donde estudié. Tuve muy buenos maestros y pasé bellos momentos. A propósito de Hezbollah y el análisis que acaba de hacer David, vamos a recorrer un poco el mundo. Entremos con una investigación checa. Adelante. Auditores de la Unión Europea han comenzado a examinar documentos del Fondo Estatal de Intervención Agrícola en relación con las denuncias de posible conflicto de intereses por parte del primer ministro checo Andrej Babiš y la empresa Agrofert. La auditoría debe estar terminada para el viernes. Controles similares comenzaron la semana pasada en los ministerios de Desarrollo Regional y Trabajo y Asuntos Sociales. Los críticos sostienen que Babiš puede influir en Agrofert a pesar de estar en fideicomiso y en las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea y el uso de fondos europeos en la República Checa. El hombre de 71 años acusado de hacer descarrilar a dos trenes ha sido condenado al final a 4 años de cárcel, así como a recibir tratamiento psiquiátrico y pagar los daños causados. La pena ha sido más reducida de lo que se esperaba, debido a que el juez considera que el acusado no está en pleno uso de sus facultades mentales. Los hechos sucedieron en el verano de 2017, cuando el anciano taló 2 árboles y los puso en las vías del tren para provocar un accidente, con la intención de que posteriormente se acusase a algún simpatizante islamista. Del mundo checo viajamos a Alemania, donde crece un 1,5%, su tasa más baja en 5 años. Adelante, Alemania. Alemania crece, pero menos. La economía alemana experimentó en el cuarto trimestre de 2018 una ligera desaceleración, con un crecimiento anual del 1,5%, lo que supone la tasa más baja desde el año 2013. Las cifras presentadas por la Oficina Federal de Estadística también recuerdan que la economía más fuerte de Europa evita la temida recesión técnica que muchos expertos vaticinaban. Así, 2018 se convierte en el año con menor tasa de crecimiento del PIB en un lustro, muy por debajo del 2,2 de 2017 y 2016. Crece por encima de la media el sector de la construcción, un 3,6%, y el número de personas empleadas vuelve a alcanzar cifras récord. Las administraciones públicas, junto con la Seguridad Social, registraron por 5.º año consecutivo superávit, en este caso de 59.200 millones de euros. Datos en general, si no negativos, tampoco del todo positivos, con una contracción del 0,2 en el tercer trimestre y malas previsiones para el cuarto, e influenciados claramente por factores como el proteccionismo estadounidense, los cambios en la industria del motor o el déficit de personal cualificado. De Alemania bajamos a Rusia, donde se pide la extradición de una modelo. Adelante, Moscú. Una joven gurú del sexo hace tambalear las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. La modelo y dama de compañía bielorrusa, Anastasia Bashukevich, que se encontraba detenida en Tailandia junto a su pareja Alexander Kirillov y otras 6 personas, será extraditada a Rusia. Ambos están acusados de conspiración, prostitución y trabajo ilegal en el país, aunque ellos se declaran inocentes. La noticia de la extradición llega tras su comparecencia en un juzgado del sur del país asiático. Su arresto se produjo en febrero de 2018. Tras él, la joven de 28 años y vinculada sentimentalmente con un oligarca cercano a Putin, pidió asilo en Estados Unidos. A cambio, prometió sacar a la luz una serie de grabaciones que vinculaban la victoria electoral de Trump con altos cargos rusos. Tanto para ella como para su pareja, su detención está relacionada con intereses económicos y políticos. De Rusia, cruzamos a Centroamérica y nos vamos a Honduras. Problema, nueva caravana. Adelante, Honduras. ¡Marcharemos, patria! Y así lo hicieron. Desafiando las inclemencias del tiempo, una nueva caravana de migrantes compuesta por unas 600 personas arrancó en la noche de este lunes desde Honduras con dirección a Estados Unidos. Sus integrantes comenzaron a reunirse durante el día en la estación de autobuses de San Pedro Sula, respondiendo a un llamado realizado a través de las redes sociales. La nueva caravana, cuyo lema es «En Honduras nos matan», pretende no cometer los mismos errores que su predecesora. Limpiar la imagen que dejó la primera caravana, sabemos que hubieron varios enfrentamientos con la policía, hubieron lugares que se dejó un gran basural. Esta caravana la queremos llevar 100% autónoma, que no haya ni una organización involucrada. Pretendían partir el martes, pero no quisieron esperar más.
tienen suficientes motivos para abandonar su país. Se van porque por lo mismo, el desempleo que hay en el país, el sicariato. Aquí en Honduras, los gobernantes, como le repito, no nos apoyan. Más de 7.000 hondureños que emprendieron el éxodo anterior regresaron voluntariamente a su país, mientras unos 2.500 permanecen en México a la espera de que las autoridades estadounidenses resuelvan sus solicitudes de asilo. En este nuevo intento, no todos pretenden llegar a Estados Unidos. Prácticamente yo no voy con la idea de irme a Estados Unidos. Yo voy a donde haya oportunidad de empleo. Entonces yo, si yo en México o hay empleo, yo me quedo en México o en Guatemala, dependiendo. Las autoridades hondureñas están llamando a sus ciudadanos a no dejarse engañar por lo que consideran una nueva aventura sin garantía de éxito. Esta vez, los migrantes encontrarán un nuevo gobierno a su llegada a México, el de Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha prometido proveer de empleos y servicios sociales a los centroamericanos que ingresen de forma ordenada y por los puntos oficiales de la frontera. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que esté. Estamos donde quiera que esté. Por lo tanto, síganos para que no le cuenten. ¿Entendieron ahora por qué estamos donde quiera que estés? Porque donde quiera que hay una noticia, ahí hay uno de los nuestros. Federación Internacional de Periodistas Digitales, FIPE, de la familia Eco News Agency. José Ramón Peralta, danilismo tomará en su momento decisión más convenga a la República Dominicana. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirmó que el danilismo constituye una obra de gobierno en todo el país y que en su momento esa estructura tomará las medidas que más convengan a los intereses del pueblo dominicano. Dijo que el presidente Medina cuenta con el control de los organismos de dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Esto incluye el 67% de los comités intermedios, alrededor del 70% del comité central y un porcentaje superior en el comité político, destacó Peralta en nota de prensa. Los dueños del país, los dueños de todo, una dictadura ilustrada y los ricos con corbatas azules, pero sin nada en el cerebro. Adelante, Balcázar. ¿Qué es lo que Peralta dice? Que lo que más le convenga a la República Dominicana será lo que más le convenga al PLD, al partido que está en el poder. ¿Qué es lo que le va a convenir más a la República Dominicana? ¿Qué es? Sí, lo que podría convenir a la República Dominicana es que se termine la corrupción, que se acabe la impunidad, que la injerencia extranjera, fundamentalmente los que están asociados ahí en la ONU, los expansionistas de la ONU, conjuntamente con la ONG y con el grupo Clinton, dejen de estar socavando la soberanía nacional. Que se resuelva el problema dominico-haitiano, que se resuelva el problema de la frontera, que se resuelva el problema de la criminalidad y del robo y del saqueo por parte de esos nacionales haitianos que vienen llenos de miseria y de odio hacia esta parte de la isla de Santo Domingo. Eso es lo que le conviene al pueblo dominicano y no esta actitud politiquera de creer como que solamente son ellos los únicos que existen. Esa es la realidad, lo que estamos viviendo aquí. Lo que vivimos en Santo Domingo, sí sabemos en carne propia el fuego que nos cubre, la desgracia que nos cubre, con tantas improvisaciones, con tanta maldad, con tanta criminalidad. Es lo que le conviene al pueblo dominicano, no al PLD. Es que se resuelve ese problema del narcotráfico que ha acabado por completo a la franja sur de la isla de Santo Domingo, desde Baní hasta Perdenare. Es que se resuelve el problema también de los bajos salarios para los obreros, para los campesinos. Que se resuelve el problema también de la protección de las granjas avícolas y porcinas, que son asaltadas constantemente por bandas de malhechores. Que se resuelve el problema de una policía muchas veces involucrada
con la criminalidad involucrada, también con la perversidad y la delincuencia. Esto es lo que le conviene al pueblo dominicano. No tenga que ligar sus situaciones de su problemática política a lo interno de su gobierno y de su partido y querer involucrar a un pueblo que lo que está es padeciendo de todas estas grandes dificultades. Es decir, que para mí rechazo cualquier planteamiento que en ese sentido quieran involucrar a un pueblo que lo que anda es exigiendo que se resuelvan todos los problemas existenciales en toda la República Dominicana y también la parte de Haití, porque ellos están comprometidos con los haitianos, que le busquen soluciones, pero en Haití, a los problemas por los compromisos que ellos contrajeron con los haitianos, al tomarle su dinero que llegó del exterior a raíz del terremoto, y ese dinero ellos lo utilizaron para otras cosas. Son ellos los que tienen compromiso, el PLD y el gobierno del PLD con los haitianos, no el pueblo dominicano. No el pueblo dominicano. Eso es una realidad. A propósito de Haití, más de 22 mil hijos de extranjeros nacieron en República Dominicana en 2 meses. 22.509 niños de padres extranjeros nacieron en hospitales de República Dominicana durante noviembre y diciembre del pasado año, según reporte del Servicio Nacional de Salud. El mayor número de nacimientos, principalmente de madres haitianas, se registró en la maternidad a Nuestra Señora de la Altagracia del Distrito Nacional y fue de 669. En segundo lugar aparece el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago con 519. En el Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en Santo Domingo Este hubo 475, mientras que en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey 384. En el Hospital Jaime Mota de Barahona nacieron 218 hijos de extranjeros. Así las cosas por esa parte del mundo. Giramos y decimos que Alex Cifuentes, quien ha dicho que por años fue socio cercano del Chapo, afirmó que el capo narco pagó un soborno de 100 millones de dólares al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto el 16 de enero del... No, esta parte es mía. Que le habría pagado a Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares. Escuchemos el informe sobre este culebrón que se destapó antes de ayer y que siguió ayer en la corte de Brooklyn. Adelante, Brooklyn. Fíjese que ayer, durante el juicio que se le sigue en Brooklyn, en Nueva York, a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, a pregunta expresa del abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, su exsecretario, el colombiano Alex Cifuentes, aseguró que el capo pagó al expresidente Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares en sobornos. Detalló que los recursos fueron entregados a través de un intermediario. Al respecto y a través de su cuenta de Twitter, el ex jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán, señaló que las declaraciones del testigo son falsas, difamatorias y absurdas, puesto que no presentó además ninguna prueba de sus dichos. Recordó que el gobierno de Peña Nieto es el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos y que desde el inicio de la administración fue un objetivo prioritario del gabinete de seguridad. Otro lío en camino, fiscal especial en USA. Vamos a ver lo que dijo. Barr señaló que es de vital importancia que Mueller complete su investigación sobre la presunta colusión entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. Además, dijo que no considera que la investigación sea una cacería de brujas, distanciándose así de los comentarios del presidente. I believe it is vitally important that the special counsel be allowed to complete his investigation. Creo que es de vital importancia que se le permita al abogado especial completar su investigación. Conozco a Bob Mueller desde hace 30 años. Trabajamos juntos cuando estuve en el Departamento de Justicia. Hemos sido amigos desde entonces y tengo el mayor respeto por Bob. Es
Esto aseguró hoy William Barr, nominado del presidente Donald Trump a fiscal general, en su primera audiencia de confirmación en el Senado. Asimismo, Barr señaló que no permitirá que interferencias políticas ni intereses personales influyan en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña electoral del presidente Donald Trump y el gobierno ruso. Barr contradijo a Trump en sus ideas sobre Mueller. No me intimidarán para que haga algo que creo que está mal, ya sea por parte de los consejos editoriales, el Congreso o el presidente. El nominado a fiscal general añadió que él no cree que Mueller esté involucrado en una cacería de brujas, como asegura Trump. Barr reemplazaría a Jeff Sessions, a quien Trump le pidió la renuncia tras las elecciones de medio término el año pasado. El presidente criticó duramente a Sessions por su decisión de recusarse de la investigación sobre la trama rusa. Cuando le preguntaron si él se recusaría de la investigación, Barr respondió: Buscaré el consejo del personal de ética profesional, pero conforme a las regulaciones, tomaré la decisión como jefe de la agencia en cuanto a mi recusación. A pesar de haberse distanciado de las ideas de Trump sobre la trama rusa, Barr apoyó al presidente al asegurar que Estados Unidos necesita un sistema de barreras en la frontera sur. Hoy el gobierno entró en el día 25 de cierre parcial por el fracaso de Trump y los líderes demócratas de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para la construcción de un muro en la frontera con México. A través de su página de Twitter, Trump responsabilizó hoy nuevamente a los demócratas, específicamente a la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Por qué Nancy Pelosi está cobrando su salario cuando tantas personas que están trabajando no lo hacen? Pelosi, por su parte, le respondió que no mantuviera a miles de personas como rehenes, algo que ya le ha reclamado en otras ocasiones. Bueno, y Barr ya había ocupado el cargo de fiscal general años atrás bajo el mandato del expresidente George H.W. Bush. Bien, ahora nos queda una nota de una periodista iraní, nacida norteamericana, que ha sido detenida. Escuchemos el informe. El portavoz de la Cancillería iraní, Bahram Ghassemi, calificó de ilegal el arresto de la periodista y presentadora de la cadena iraní en inglés, Press TV. Denunció el trato inhumano hacia esta persona y pidió su libertad inmediata. Esto muestra que el gobierno de Trump sigue con sus políticas racistas y discriminatorias y actúa como un régimen apartheid. Esperamos que la presentadora, que es inocente, sea liberada sin condiciones. La policía estadounidense detuvo el domingo a Marzia Hashemi en el aeropuerto internacional de San Luis Lambert. Fue trasladada por el FBI a un centro de detención. La policía no proporcionó los motivos del arresto. Su detención provocó también la reacción de la televisión iraní. La señora Hashemi es una presentadora destacada, famosa y revolucionaria de la cadena Press TV. Creemos que ella fue detenida por sus creencias islámicas, revolucionarias y a favor de las libertades, así como por apoyar el Frente de la Justicia y Resistencia. Condenamos esta detención y esperamos su inmediata liberación. La televisión iraní dijo que defenderá hasta el final los derechos legítimos de su presentadora y declaró que toda responsabilidad de lo que le suceda a Hashemi recaerá sobre Estados Unidos. El gobierno estadounidense es responsable de la salud de la señora Hashemi. Pedimos su liberación inmediata y sin condiciones. Solicitamos una disculpa clara de las autoridades estadounidenses a la señora Hashemi por el maltrato infligido y nos esforzaremos para llevar a cabo cualquier medida legal necesaria para su liberación. Según Press TV, Hashemi ha informado a sus familiares que ha recibido malos tratos en el centro de detención. Señaló que su velo le fue retirado a la fuerza y que está siendo tratada como una criminal. 10 de la mañana, levantamos el campamento. Buenos días, David. Buenos días, América. Buenos días, el mundo. Mañana seguiremos sirviéndole informaciones con la verdad y para la verdad. Desde República Dominicana, David Anselmo Percasa Castillo. Gracias a Jackie Luna, gracias a Katia Rousseau, que está ahí, a Luis Díaz, Ana Rodríguez Coqui, Elías Barreras Corporán. Gracias. Dios con todos. Recuérdese, si quiere estar bien informado, sin ningún tipo de cortapisa, síganos
para que no le cuenten. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Tú sabes que con esta actitud